Hoy les voy a contar cómo se hace este punto encadenado. Como ustedes pueden ver, hay una cadenita que va de lado a lado de la puntada, lo que hace que sea muy bonita, que sea como gruesita, que nos sirva para lo que queramos, porque se nos va a ver muy bien. Es muy fácil, consta de cuatro carreras. La muestra yo la hice con 18 puntos. Siempre tienen que enmallar puntos múltiplos de 2, solamente. Y deben tener en cuenta el borde, el primero y el último. Entonces, aquí vamos a hacer la siguiente cuenta. Acabo de montar mis 18 puntos y empezamos la carrera número 1. La puntada no es reversible. Sale solamente por el lado del derecho. Las agujas que utilicé son 6 milímetros y como les conté, la lana es número 4, suave. Empezamos la carrera número 1 por el derecho del tejido. Muy fácil. Se hace toda de principio a fin en punto derecho. Toda, toda. No tiene ninguna variación. Introduzco la aguja, paso la hebra, recordando cómo es el punto derecho. Todo el tiempo la hago de principio a fin sin ninguna variación. Todavía no he hecho nada raro. Todavía no. Entonces estoy llegando al final de mi puntada, de la primera carrera. Ahí la hago en un punto derecho. Entonces vamos para la segunda carrera. Esa segunda carrera se hace así. Primero, el punto de borde. En este caso se hace un derecho. Luego hago un derecho, paso un punto sin tejer, introduzco la aguja por el medio del punto, paso un derecho. ¿Ve cómo es de fácil? Paso un derecho, paso un derecho, paso un derecho. Toda la segunda carrera se hace exactamente igual, no tiene ninguna variación. Entonces, lo que hace la puntada más fácil. No tienen que simplemente copiar un pedacito, seguir las instrucciones, paso y terminamos con un punto derecho. Vamos para la tercera. Todas las carreras del derecho se hacen en un punto derecho. Vea. Todas, todas se hacen en un punto derecho. Es que esta puntada no solamente es linda, sino que la hacen rapidito, hacen una bufanda rapidito y les queda muy bonita. En punto derecho, la tercera carrera por el derecho del tejido, siempre, siempre se hace en punto derecho. Ya terminé la carrera número 3 por el derecho del tejido. Mira cómo quedan las argollitas. Vamos a la carrera número 4. La anterior carrera yo empecé con un punto de borde y un derecho. Ahora vamos a alternar esta carrera, la número 4, empiezo el punto de borde y paso. Derecho y paso. Eso es todo. Derecho y paso. Un derecho y paso. La cuarta carrera se hace exactamente igual. La variación la tenemos al iniciar la carrera, lo que hace que se alterne la puntada y por consiguiente se nos van a ver todos los puntos encadenados. Hemos terminado, eso fue toda la mata. Bien. La carrera, estas que hicimos fueron las de ahorita. Si tienen una duda, vayan a mi página. Yo ahí en mi página, comotejer.com, tengo las instrucciones escritas de todos los videos que les enseño permanentemente. Ya les queda mucho más fácil. Si hay algo que no les quedó claro, van allá a la página. Miran la puntada, copian lo que necesiten y la practican.